Hola, ¿qué tal mis estimados amigos Extreme Basers? Un gusto saludarlos nuevamente. En esta ocasión aquí me encuentro fabricando un cajón para dos subwoofers Kicker L7 de 750 watts RMS, y pues este cajón acústico también va a llevar port redondo de MDF. Como pueden observar, en esta parte ya lo tengo y en esta parte tenemos la demás, ahora sí que lo demás del cajón, ¿no? Esta va a ser la tapa superior. Aquí tengo lo que viene siendo el flare, pero donde va el refuerzo. Este cajón acústico lo diseñé para un automóvil, Pointer. Ahí es donde va a entrar. Con base al espacio disponible va a quedar una entonación de 37 Hz, amigos. No se puede bajar más, debido a que pues no tenemos mucho espacio. Así es, amigos, que acompáñenme a fabricar este cajón acústico. Por cierto, amigos, hace unas semanas publiqué un video texturizando un cajón para dos subwoofers Rock Series de 1500 watts RMS, y pues este es el resultado. Y bien, ahora con lo que vamos a continuar con este cajón para dos subwoofers Kickers L7 es a realizar los orificios para los subwoofers, por lo cual aquí estoy trazando la medida donde irán los subwoofers para posteriormente realizar el corte. Iría el primer orificio. Ahora vamos a continuar a cortar estas dos partes con la caladora. Ahora con la ayuda de la plantilla y la fresa recta con valero vamos a realizar estos cortes para que nos queden totalmente derechitos. Así es que continuamos. Bien, amigos, aquí tenemos lo que será nuestro flare y nuestro refuerzo. Así es que vamos a cortarlos. Ahora aquí en el refuerzo le voy a cortar en estas partes 3.5 centímetros por lado, ya que como pueden observar queda un poco sobrado de ambos lados. Y bien, amigos, ahí quedó listo. We'll be right back.
Hasta aquí ya quedaron todos los cortes en 45 grados en las esquinas. Ahora vamos a continuar a aplicar pegamento para sellar pues todas las esquinas y no tengamos fugas de aire. Bien, ahora continuamos a poner el por de entonación. Bien amigos, ahí ya quedó listo el por de entonación. Ahora vamos a continuar a poner la tapa superior. Bien amigos, ahora con la fresa de boleado vamos a redondear todas las esquinas del cajón, ya que pues me lo pidieron de esa manera. Así es que continuamos. Ahí quedó listo, ahora vamos a continuar a ponerle su flair. Ya para terminar, como va a ser un acabado pues sencillo, vamos a continuar a lijar todo el cajón. Y pues bueno amigos, este es el acabado final del cajón para los subwoofers Kicker L7 de 12 pulgadas. Como pueden observar amigos, es un cajón que no es muy grande, precisamente por eso le pusimos port de entonación redondo para aprovechar el mayor espacio posible y pues que los subwoofers se desempeñen también lo mejor posible en ese automóvil. Este es el acabado final que se le dio, ya que el dueño de este cajón me parece que se va a encargar de texturizarlo. Así es amigos, que espero que este video les haya gustado y pues esperemos también que este cajón suene brutal. Por lo tanto amigos, también les voy a traer el demo de este cajón con los subwoofers Kicker L7. Así es que si aún no estás suscrito, suscríbete para que no te pierdas el demo. Muchas gracias a todos por ver, espero que se encuentren excelente y nos vemos en el próximo video con más AudioCar.